Y a favor de la planilla 2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 votos. Entonces, pues ustedes han elegido, ¿verdad? Y nosotros únicamente trasladamos los datos al Tribunal del Deporte en Guatemala. El fin de semana se realizó la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la Asociación Deportiva Departamental de Ajedrez. Tras varios procesos fallidos, se llevó a cabo la elección donde los resultados fueron los siguientes. De dos planillas participantes, la planilla 1 logró 5 votos, mientras tanto, la planilla 2 logró 13 votos, por lo que el Comité Ejecutivo queda integrado de la siguiente manera. Alan Arriaga, presidente, Luis García, secretario y Haroldo Santisteban, tesorero. Contentos de que ya por fin se haya logrado la elección de la Asociación de San Marcos, que tuvimos una victoria de 13-5, y ahorita pues a demostrar y a trabajar para el bien del ajedrez. Queremos ya empezar a trabajar con mejorar algunas asociaciones que ya están trabajando con nosotros, municipales. Queremos integrar más. San Marcos tiene 29 municipios, 30 ya, entonces queremos integrarlos también a que participen en el deporte, queremos proyectarnos en las escuelas. En esta oportunidad se tuvo la visita del presidente de la Federación Nacional de Ajedrez para darle acompañamiento al proceso eleccionario y tener acercamientos con dirigentes y deportistas. Venimos nada más como observadores del evento para comprobar y darle respaldo a las autoridades, ¿verdad?, para la celebración de este evento. Felicitarles a todos porque han venido a cumplir con un proceso democrático que ha llegado finalmente a muy feliz término y que ahora pues ya San Marcos ya tiene este proceso prácticamente concluido. Fue un proceso largo donde se incurrió en varios aspectos de forma negativa para los atletas del deporte ciencia en San Marcos. Ahora ya tienen a las nuevas autoridades, de quienes esperan apoyo incondicional y trabajo continuo para beneficio del deporte marquense. Reporta para 4 News, RJ Orozco.